Buenos días a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, mi nombre es Stephanie Mazza. Hoy voy a estar acompañada por el abogado Alexis Blanco, pero no sabemos dónde está, así que está por aparecer. Mientras tanto, voy a arrancar un poco con las noticias principales que tenemos en este momento. Entonces, lo más crucial ahorita que estamos hablando esta semana, Inmigración ha anunciado cambios que están pasando ahorita con lo de la carga pública. Si ustedes se acuerdan, básicamente la carga pública fue algo que fue iniciado o promovido por la administración de Trump. Y básicamente esta administración hizo un enfoque muy grande en personas que podían haber sido cargo o pueden ser a futuro cargo para los Estados Unidos económicamente o por razones de salud, y eso iba a ser evaluado a la hora de aplicar para una residencia permanente. Eso fue eliminado por la administración de Biden, pero sí fue anunciado que iban a tratar de implementar algo aparte o que iba a reemplazarlo. Han indicado a Inmigración ahorita esta semana que básicamente están en breve, van a salir con nuevas reglas de la carga pública, pero estrictamente dijeron que no va a ser tan extenso como lo fue antes con la administración previa. Básicamente lo que están diciendo es efectivamente si va a seguir las necesidades de ciertas vacunas para poder entrar en los Estados Unidos, que va a ser la necesidad en casos de matrimonio que las cónyuges o un afiador pueda demostrar que esta persona pueda económicamente apoyar al beneficiario. Y eso es lo que ya existe. En realidad no han dicho que van a estar extendiendo eso mucho más allá. Entonces parece ser que ellos están ya volviendo a una normalidad que fue más o menos antes del 2016, 2017. Entonces eso es bueno porque en realidad no parece que esta nueva implementación de la carga pública va a ser algo extenso. Va a ser lo básico, que son las vacunas, que siempre han sido requisito para los Estados Unidos, y va a ser también lo del apoyo económicamente para cónyuges. Mira quién ha aparecido con nosotros, abogado Alexis. Hey. ¿Cómo estamos? How you doing? ¿Cómo Buenos estamos? días a todos. ¿Cómo anda, Stephanie? Ya dando las últimas noticias. Ya he Reporting dado las últimas noticias sobre la carga pública. No sé si hay otro tema que quieras tocar antes de que vayamos a las preguntas y las respuestas. No, creo que eso fue todo que yo vi esta semana. Vamos a ver el mes que viene que lo van a ir finalizando ya, quizás para agosto, pero por lo menos están trabajando, dicen, y creo que es lo que habías mencionado, Stephanie, realmente va a ser como un status quo, no va a haber un gran cambio, pero esperando a ver. Esperando ver, y me parece que en realidad esta administración no quiere poner tanta barrera como lo hizo la administración anterior, que es muy buena noticia para aquellos inmigrantes que quieren venir a los Estados Unidos y aquellos que son familia de estadounidenses y los estadounidenses que quieren traer a sus familias, ¿no? Exacto, de acuerdo. Lo otro que queríamos tocar, Alexis, era básicamente porque yo sé que vamos a tener muchas preguntas acerca de las citas en las embajadas. Yo sé que hace rato que él y yo vinimos diciendo que Bogotá va a empezar a implementar las citas otra vez. No tenemos noticia todavía. Yo sigo con fe que eso va a ser para este verano, porque eso es lo que tengo la noticia directo de la embajada. Así que en estos días, ojalá semana a semana le vamos a poder actualizar y decir sí, por fin ya están reapuntando las citas en Bogotá. Y las demás embajadas en Latinoamérica van bastante lento. México me parece que es el que más se está moviendo, más rápido, pero igual están tardando la cosa. Esas son las noticias consulares. Al minuto de tener alguna mayor información, le dejaremos saber. Y Alexis, si no hay más nada, vamos a las preguntas y respuestas, ¿no? Todo, Stephanie, despacito, poquito a poquito. ¿Quién? ¿Cuándo? Yo nunca voy despacito, yo siempre estoy. La embajada, Stephanie, la ¿Qué embajada. dije yo? Tú a 1 millón. Bueno, yo siempre voy a un millón. Perdón, mi gente. Dale tú con la primera. Let's go, let's get started. So, empezamos acá con Pau Brito. Saludos. Mi caso está aprobado en el NBC. Estoy esperando cita consular. Soy esposa de ciudadano. Vivimos juntos en Ecuador. ¿Puedo viajar con visa turista y hacer ajuste de estatus en USA? Puedes intentar. Vamos a ver si lo permiten entrar. Técnicamente lo deben de permitir. Pero ya sabiendo que uno tiene la cita, puede estar en favor de uno o contra. Depende la situación con ese oficial. Ya tiene la I-130 aprobada, que es lo más importante. Si hace el ajuste de estatus en los Estados Unidos, eso significa que vas a tener la entrevista acá, vas a hablar, bueno, en detalle sobre el matrimonio,
Es posible, pero el oficial de la frontera lo tiene que dejar entrar. Ahí no se sabe. What do you think, Stephanie? Are they going to let him in with an NBC interview? Maybe. Si la cita está apuntada, no vayan a entrar. Si la cita todavía no está apuntada, entren. Si les fueran a preguntar, digan que, mira, estamos viniendo solo para buscar casas, porque eventualmente nuestra meta es vivir en los Estados Unidos, pero este viaje es de turismo. Traigan un vuelo de retorno en 2 a 3 semanas y ahí no le deben dar problema. Lo bueno es que no tiene la cita todavía, entonces la posibilidad existe. Exacto. Sí, ya cuando tienes la cita, olvídate. Quédate con tu cita en tu embajada. Yeah. Voy con Cliro, que es Super Chat. Tenemos I-140 aprobada. Entramos como turistas, mi esposa e hijos de 15 y 16 años y yo, para después de 90 días someter el ajuste de estatus por EB3. ¿Cuándo podemos inscribir las niñas a la escuela y cuándo podremos tramitar la licencia de conducir? Claro, las niñas ya pueden estar en el colegio. O sea, ya, si ustedes ya tienen el plan de meter un ajuste de estatus, yo no tengo problema con que las hijas estudien. Hay muchos abogados que tal vez me van a dar la contra, pero los niños que tienen que estudiar. Y ustedes ya tienen planeado quedarse aquí, así que yo no tengo problema con ello. Y lo otro es la licencia de conducir, lo vas a poder renovar con los recibos del caso. Entonces, ya cuando mandes el caso, los recibos van a llegar a 2 a 3 semanas. Con los recibos es que pueden intentar renovar la licencia de conducir. Exactly. All right, let's go to the next one. I think Christian. No, I'm going to go down here. Gerardo Vázquez. Hola, abogado. Si meto el ajuste de estatus para hacer aquí mismo mi caso, con ciudadana, me casé con ciudadana, ¿cuánto pueden tomar? Ya metí solo la I-130 hace como 2 años y medio. Wow, still pending. Sí, debe de hacer seguimiento en esa I-130 si ya ha pasado 2 años y medio. He visto algunos casos, 1 año y medio, quizás 2 años, pero 2 años y medio. Mira a ver cómo está ese proceso ya con UCIS. Hacer un service request, una pedida de informática del proceso. Igual técnicamente puedes hacer el ajuste de estatus como es ciudadana, si usted entró legalmente. Puedes hacer el ajuste de estatus en cualquier momento. Tendríamos que saber los datos de su estatus cuando entró y su estatus actual. Pero sí, I-130 todavía pendiente, debes de hacer un seguimiento en el caso. Voy con Super Chat de Joseph. Al rellenar el formulario I-140, ¿se pide si se va a hacer vía consular o ajuste de estatus? Si estoy en Bogotá, pero quiero viajar luego de que sea aprobada la I-140, debo poner ajuste de estatus en la I-140. Para nada, Joseph. Porque acuérdate, tú vas a entrar a hacer ajuste de estatus después de que esa I-140 sea aprobada, pero si entras, entonces tu intención al entrar fue hacer ajuste de estatus. Y tu intención no puede ser ajustar el estatus. Tu intención tiene que ser turista. Entonces, si tú estás anunciando eso, te van a prohibir la entrada. Así que no lo hagas, tienes que marcar consulado. Aparte de eso, te doy un tip adicional. Yo siempre, casi siempre, marco consulado para que el consulado esté informado. Porque si Dios no quiere algo pase, el consulado ya está informado de que usted está en el país. El ajuste de estatus, no hay que dar una información previa. Simplemente se mete la aplicación de ajuste de estatus. Pero si no le dejaste saber al consulado y por cualquier razón decides no hacer ajuste de estatus, tienes que pagar para dejarle saber al consulado. Con una planilla que se llama I-824, si me acuerdo bien. Entonces, siempre, siempre marca consulado porque eso no te afecta o no te prohíbe de meter un ajuste de estatus a futuro. Good point. Vamos aquí con Carlos José Osorio Parra. Gracias por su información. Me enviaron un RFE, una pedida de evidencia, y tengo 87 días para enviar la respuesta. ¿Puedo pedir días adicionales a UCIS para enviar mi respuesta? Gracias. No lo puedes pedir, pero afortunadamente, por la situación de COVID, están dando como una extensión de cuándo puedes responder. Entonces, una pedida de evidencia, un request for evidence, le están agregando 60 días a la fecha en cuando se debe de entregar. Entonces, si, por ejemplo, los 87 días le da una fecha de 15 de junio, agrégale 60 días a eso y ahí tienes la fecha hasta cuándo puedes responder. Eso lo están haciendo con varias pedidas como Notice of Intent to Deny,
tienen una intención de negar el caso, notice of intent to revoke or rescind, la pedida de evidencia adicional. Si vas a apelar, también es una extensión distinta de los tiempos, y eso es porque inmigración entiende que todavía la situación de COVID tiene, todos los procesos son un poco atrasados. Pero sí, agrégale 60 días y ahí tienes la extensión. Voy con Cristian Restrepo, que me parece que lo saltamos. A los mejores tropiabogados, que ninguno de los dos, Alexis, vinimos tropical hoy. Así que en realidad no vinimos con ese ritmo. Hace falta para la próxima vez. Yeah. ¿Ustedes podrían recomendar a un contador que sepa de temas fiscales teniendo en cuenta nuestra situación y proceso migratorio? Dios lo bendiga, Cristian. Muchas gracias. Tenemos, si están en la Florida, tenemos al Carlos Castellón, que él ha estado en el canal muchas veces con nosotros. Él es una maravilla. Él sabe y tiene que tratar con muchas personas que son inmigrantes nuevas al país. Entonces, tiene mucho conocimiento de eso y tiene mucho conocimiento de la double taxation. ¿Cómo se dice eso en español? Doble tributación. Entonces, Carlos Castellón, si lo buscas en nuestro canal o si nos escribes a info@betranbrito.com, con gusto te pasamos la información de él si estás en la Florida. Si no estás en la Florida, no creo que haya alguien que te podamos recomendar, pero escríbenos de todos modos y tratamos de ver, tal vez alguien conoce a alguien. Yep. Voy con Sergio Roa, Alexis. Here we go. We got ve con Sergio Roa, dale. Ahí está. Hola, quiero saber cuánto tiempo puede tardar en preparar el caso de EB-20W. Yo soy el aplicante principal, contador, envié 10 años, esposa, y cómo es la forma de pago con ustedes. Bueno, Sergio, primeramente debes de tener una consulta con nosotros para ver y confirmar, califica, hay una mejor opción, hay otra opción. Siempre, ¿sabes? Son buen datos que tiene el MBA, 10 años de experiencia. Tenemos que saber los detalles, en qué tipo de contabilidad se ha desarrollado, qué parte de la industria. Eso va a influir en la parte del interés nacional. No dudo que tienes la habilidad excepcional, pero quiero documentar que tienes el interés nacional. Y bueno, ahí le podemos enviar presupuesto y entrar en esos detalles de los tiempos. Mira, siempre digo, una preparación del caso depende mucho en el cliente. Es algo orgánico. Queremos revisar los documentos. Se tiene que traducir toda esa evidencia. También a la misma vez, algunas veces tenemos que pedir evaluación de credenciales, hacer los formularios, pedir una carta experto. Cosas que se tienen que hacer después de tener la evidencia y sus traducciones. Igual puede tomar 3 meses o 6 meses. Depende mucho en usted. Ya cuando tenemos todo en mano, en 4 o 6 semanas estamos preparando ese caso antes de enviarlo a inmigración. Pero escríbenos, vamos a hacer una consulta y ahí podemos pautar todos los detalles. Voy con Mónica. Mis actividades pertenecen a STEM, love it. Advanced Computer Section, love it. Tengo Bachelor's of Marketing, interesting. Más de 10 años de experiencia, me gustaría que evaluaran mi caso para EB-20W. Hay casos aprobados de marketing. So, si tienes este enfoque de Advanced Computing Section, yo le voy a dar más enfoque a ello. Entonces, como tienes el Bachelor's in Marketing, obviamente yo puedo hacer el enfoque en marketing. Pero como tienes este conocimiento y actividades en STEM, ese va a ser mi enfoque. ¿Por qué? Inmigración salió con un anuncio literalmente diciendo que le están dando preferencias a personas que están en el campo de STEM. Y Mónica, aparte de ello, hay una gran necesidad de las mujeres en el campo STEM. Hay muchos discursos, muchos reportes sobre por qué hay más necesidad para las mujeres en STEM y en los Estados Unidos no hay suficientes mujeres en STEM. Entonces, eso 100% va a ser mi enfoque en tu caso. Me gusta bastante. Es un caso que hemos hecho con mucha frecuencia. Yo voy a disminuir un poco la parte de marketing y voy a resaltar un poco la parte de STEM. Y con ello podemos hacer un caso súper exitoso. Contáctenos y con gusto lo podemos evaluar contigo. Good point, yeah. Aquí voy a Joana Paola Díez Rodríguez. Abogados, quiero preguntar si yo empiezo mi proceso de EB-20W desde Colombia, si me aprueban la primera etapa, puedo entrar a USA con mi visa, mi B1B2 de turista y hacer la segunda etapa, ajuste estatus con mi esposa en los Estados Unidos. Esta pregunta me encanta porque es algo de estrategia. Hay varias formas de hacer las solicitudes porque son 2 etapas y esto siempre, siempre me lo preguntan. Sí se puede hacer, ¿ok?
Y es bueno que se haga así porque hay tres cosas que necesitamos para tener la segunda etapa aprobada. La etapa que importa, la etapa donde vas a recibir el beneficio, la residencia permanente. Uno, que no has cometido ciertos delitos. Dos, que no has tenido problemas con inmigración. Y tres, que la primera etapa ya es aprobada. Wow, ya con eso estamos hablando un 99%, right? Entonces, sí, se puede hacer. La idea es que lo tienen que permitir entrar en la frontera. Siempre uno viene aquí como turista, no debe de tener esa intención. Es decir, viene uno como turista, lo piensa, si es algo que quieres hacer después, bueno, lo hacemos después de los 90 días de entrada en los Estados Unidos, pero antes del vencimiento de esa entrada. Joana González. Tengo más de 15 meses esperando respuesta de la I-140 por NIW. ¿Es buena o mala señal? ¿Debería ser Premium Processing, Nebraska Center? Joana, a veces pasa. Como te hemos dicho, hemos tenido suerte con ciertos NIW que nos viene la respuesta en 3 meses. Hemos tenido mala suerte que nos viene la decisión en 12 meses. O sea, nos ha pasado el rango. No lo veo como bueno o mala señal. Si hacen una transferencia del caso, de hecho, lo veo bueno porque por fin estamos viendo un caso o un service center que lo van a poder atender un poco más rápido. Pero no lo veas como mala señal. Sí puedes pagar 15 meses, sí puedes pagar el premium processing porque tu caso fue recibido por ellos antes de junio de 2021. Y si pagas el premium, vas a tener respuesta en 45 días. Recuerda que esa respuesta puede ser o una aprobación o una solicitud de prueba adicional. Si te solicitan prueba adicional, al contestar, decisión final en otros 45 días. Entonces, en realidad, o sea, normal, no te preocupes, en realidad no es nada malo, pero puedes pagar el premium si quieres algo más rápido, una decisión más rápida. Stephanie, ¿es junio 2021 o junio 2020? Junio 2021. Okay. Sigue con la próxima, yo lo chequeo. Yeah, just double check. Sí, porque tienen como para las distintas visas, distintas fechas y bueno, EB2. Mira, este Alexis que está dando la información, nos está enredando a todos. Yeah, there you go. Double check. Vamos a la próxima. Ahí se me cambió aquí. Vamos a ir a Fabián Monte Alegre. Hola, abogado, saludos. El día 2 de junio cumplimos un año de haber enviado la petición O1 y todavía no hay respuestas. Hemos hecho múltiples service requests y no hay respuestas concretas al caso. Fabián, realmente es que inmigración está atrasado en las visas de O1. Entonces está bajo los tiempos normales del proceso. Son un año, lo veo normal, desafortunadamente. ¿Quieres una decisión más rápida? Hacer el premium processing. Para una visa O1 lo puedes hacer en cualquier momento. Vas a ver que en 15 días le van a otorgar una decisión. Eso es probablemente la razón por cual en los service requests no le están dando una información más clara de cuándo debe de esperar a recibir una decisión. Déjame ver aquí si por casualidad los tiempos. Junio 2021, Alexis. Es junio 2021 for EB2 and IW. Perfect. Para la visa O, si está en California, mira, 5 meses. Entonces, sí, debe de ser un service request, ya he hecho service request, y también en Vermont. Entonces, yo le diría, el próximo paso es hacer un request con el Ombudsman's Office. Ellos se dedican a, como decirle a inmigración, mira, estás tomando mucho tiempo, tenemos que llegar a una decisión más clara, indicarle a esta persona qué está ocurriendo. So ya si has hecho mínimo 2 service requests, debes de hacer una pedida con el ombudsman. Maybe we could put that on the screen. Vamos a ver si se lo pasamos. Yo se lo voy a pasar a ustedes. Voy con, por si acaso, mientras que haces eso, voy con el super chat de Joseph. Entiendo que el número de visas EB2 disponibles cada año se renueva en septiembre, en octubre, Joseph. ¿Es mejor enviar el I-140 EB2 en junio, en septiembre o en octubre? ¿Es mejor hacerlo lo más pronto posible? No. O sea, ¿qué pasa? Cápsula. Hay 2 pasos cuando se está haciendo un EB2-NIW. Primero, se presenta la I-140 para poder ver si uno califica o no. Segundo, ya cuando han determinado si calificas, metes la segunda etapa, que puede ser o procedimiento consular o ajuste estatus.
Donde hay cupo es para esa segunda etapa. Es si te vas a meter el ajuste de estatus o si vas a hacer el procedimiento consular. Ahí es donde hay cupo, si hay suficientes green cards, si hay suficientes residencias permanentes, ¿verdad? Entonces, la I-140 lo puedes presentar en cualquier momento. Cupo se suelta en el comienzo del año fiscal de inmigración, que es octubre de cada año. Sin embargo, te comento, Joseph, la categoría de EB2 no ha estado retrasado, o sea, siempre han tenido cupo hace años, hace años. O sea, yo no me acuerdo la última vez que EB2 no tuvo cupo. EB2 ha tenido cupo por la cantidad de tiempo que me puedo acordar. Entonces, si metes la primera etapa ahorita en junio, vamos a poner que tienes la decisión ya para octubre, total, hay más cupo, pero hasta si metes concurrentemente ahorita con ajuste de estatus, también hay cupo. O sea, en este momento hay cupo, no esperes, metes esa I-140 lo antes posible. Nice. What name did you leave off on? I don't know, because you love to jump. The thing is, it scrolled down automatically. I went all the way to the... Go, Vamos a ver. Go 1131, Edgar. 31? 1131, Edgar. Vamos a ver. Edgar Ponce Camacho. Los mejores. Desde que ingresé un DOC rechazado nuevamente, ¿qué tiempo hasta que NBC declare que DOC qualified? Después de qué tiempo hasta entrevista en Guayaquil y desde entrevista, tiempo hasta entrega de visa. Perdón, me refiero si es un día consular. Muchas gracias, saludos y éxito. He's bueno, CR1, by the way. Yeah, yeah. Mira, eso lo de los DOC depende. Eso es algo que es particular de la embajada. Yo creo que lo mejor que debes hacer es escribirle a la embajada en Guayaquil y preguntarle si todo está claro. Siempre es bueno dejarle, permitirle como 30 días, ya más de 30 días, escribirle a ver. Ya cuando está calificado, bueno, ya se sabe que todas las embajadas se están tomando su tiempo en hacer la cita para la entrevista. También se lo puedes preguntar ahí en Guayaquil a ver si ya tienen una idea más clara. Desafortunadamente, un proceso que antes de la pandemia era 6-9 meses, ahora está en todas partes. Todo depende realmente. Entonces yo creo que para escribirle está bien. Ya después de la cita, si todo va bien y es aprobado, vas a tener la visa una cuestión de días, una semana. Y ya de ese momento, 180 días para ingresar a los Estados Unidos. Bueno, 180 días de la fecha en la visa. Y también el oficial se lo va a aclarar. Pero uno tiene 180 días en general para entrar a los Estados Unidos con esa visa de residencia permanente. Cuando ingresa, 2 a 4 semanas, vas a recibir la green card, la residencia ya en físico, el que puedes utilizar ya para todo, trabajar, viajar, estudiar, absolutamente todo. Voy con May. May Puskarski. Hola, los mejores. Siempre los miro. Consulta. Soy licenciada en nutrición. Tengo 2 posgrados. Excelente. Actualmente estoy estudiando maestría. A May le encanta estudiar. Solo 3 años de experiencia. Califico para la EB2NIW. Quiero vivir en Miami. Miami es sabroso lugar para vivir, May. Típicamente, yo creo que el abogado Alexis va a estar de acuerdo conmigo. Yo típicamente no aplico para la EB2NIW si no tengo un mínimo de 5 años de experiencia. La razón es, o sea, esto no es por ley, ojo, no es un requisito que tienes que tener 5 años de experiencia. Pero típicamente la respuesta de inmigración es, ¿cómo esta persona puede estar en el interés nacional y puede beneficiar el mercado americano si no tiene tanta experiencia? O sea, ¿qué pueden aportar? Obviamente tienes bastante educación, entonces de eso nos respaldaríamos bastante. Pero lo que yo he visto en lo personal es, yo tengo que, para poder hacer el argumento de interés nacional, de lo que usted puede aportar a los Estados Unidos, yo típicamente obligo a mi cliente a tener un mínimo de 5 años de experiencia. Así yo puedo hacer ese argumento que, mira, esto es una persona que ha trabajado en esta industria y puede traer este conocimiento a los Estados Unidos, no solo la parte educativa, sino que también la parte laboral. Entonces, yo le aconsejo 2 años más de experiencia laboral y después aplicamos. Yeah. Yo apoyo a Stephanie en eso 100% porque... el oficial, vamos a decir que el caso toma 1 año en procesar. Ese año de espera no cuenta en su favor. El oficial va a determinar la carrera hasta el momento que se entrega el caso. Entonces debe de desarrollar esos 2 años porque eso es lo que le va a beneficiar. De nuevo, habilidad excepcional, quizás lo tienes, pero el interés nacional
ahí es donde se tiene que ganar el caso, la parte subjetiva del proceso. El oficial tiene mucha flexibilidad. No le vamos a dar esa flexibilidad. Vamos a tratar de aguantarle y guiarlo, y teniendo esa experiencia es lo que va a asistir. Voy a Catherine Vanegas. Saludos, abogados. Good vibes. Thank you, Catherine. Si uno tiene un caso negado de matrimonio y aplica nuevamente con más evidencias, ¿el primer caso se cierra o UCI se inicia proceso de deportación? De iniciar proceso de deportación no lo hace UCI. Tienen que pasarlo, ¿no?, a la corte, y ahí se puede hacer. Depende del estatus que tenías o que tienes, ¿no? Esos detalles no los sé, eso no lo puedo otorgar, es posible. Pero también es posible que puedes solicitar otro caso bajo el matrimonio. Si todavía estás casado con la misma persona, tienes más evidencia, estás más preparado, lo puedes hacer. Pero ojo, depende, la persona es residente permanente o es ciudadano. ¿Cuál es su estatus actual? Todo eso va a influir si puedes hacer otra solicitud del caso. Pero la primera es negada. Eso de ser negado no le afecta la habilidad de solicitar otra visa o la misma visa en el futuro. Lo único que va a influir es, bueno, los detalles del caso, a ver si tienes un estatus legal para hacerlo o si es necesario. Pero sí, la posibilidad está ahí. Si quieres, nos escribe para hacer una cita, y sería un placer asistirla. Póngame equipo a Caro Saleve 1220, quien es Team Stephanie, pero ella extraña al único abogado tropical de la Florida, que es el socio Gil. El socio Gil va a estar nuevamente con nosotros la semana que viene. Hoy se tomó unas vacacioncitas, no vacaciones reales, está por aquí, you know, en la oficina, pero hoy decidió que íbamos a estar nosotros, y quiere de un descanso porque ha estado hablando mucho esta semana. Como ustedes saben, habla mucho. Pero Caro es Team Stephanie, así que hola, Caro, muchas gracias por estar con nosotros. Voy con el más tropical total. Yo tengo que empezar a comprarme algo tropical. Like that, or maybe like that. There you go. Voy con Mirka, un super chat. Me aprobaron el Evicción el 28 de abril. Buenísimo. En 5 meses esperamos la carta de NBC de Santo Domingo. ¿Qué tiempo se toma el trámite consular? Ay, Mirka. Santo Domingo, para mí, yo estoy viendo más o menos 2 años. O sea, de acuerdo, ¿no, Alexis? Santo Domingo, estoy tratando de pensar en los clientes que tengo allá y han sido 2 años, mínimo. O sea, esto está para largo. Especialmente porque fue el 28 de abril que te lo aprobaron de este año. Yo tengo clientes todavía del 2020 que han estado esperando. Ponte 2 años, Nirka. Puede ser que mejore en los meses que vienen. Vamos, es verdad. Puede ser que empiecen a acelerar de repente. Pero tenga en cuenta, 1 o 2 años. 100%. Here we go. What is this? Go with the super chat, Elmis. You got a super chat? Pull it up. 1224, Elmis, guys. Put it for him. There we go. Como no quedarme sin estatus, si me dieron los solo 30 días de estadía, pedí mi extensión, pero recomiendan hacerlo con al menos 45 días de anticipación a la expiración, lo cual en mi caso es imposible. I feel like there's a part missing here, ¿no? Don't you love? A mí me encantan los abogados de la calle. A mí me encantan los abogados de la calle, pero me recomendaron 45 días de anticipación. ¿Dónde dice eso? No. She's just saying, can I do it? Lo puedes hacer, pero me dieron solo 30 días de estadía. Right? So, I mean, there's the 90-day rule. I mean, does it play a role here? Probably not. Lo puedes hacer. Eso depende del oficial, sí. Porque hay alguna política donde tienes que esperar 90 días para hacer ciertos asuntos. Pero una extensión, mira, hazlo y ver qué ocurre. La realidad es que en la extensión, aunque piden lo máximo, estoy asumiendo una extensión de visa turista, le dan 6 meses, pero esa solicitud va a tomar 8 meses. Son 8 meses, vas a tener una aprobación que ya pasó la fecha y tienes que salir. Cuando sales, porque ya te quedaste más del tiempo, le van a rechazar la visa turista. So, mira a ver si vale la pena hacer esa extensión. Yo creo que vale la pena también explicar esto. Justo lo que estabas diciendo del 90-day rule. Si a ti nada más te dieron 30 días de estadía, es porque ya te dudaban. ¿Right?
Ya te dudaban, ya pensaron que tu intención real no era turismo y por eso te dieron los 30 días en vez de los 6 meses. O que la visa se le va a vencer. Puede ser también. Bueno, no, pero a veces, pocas veces pasa eso. Pocas, sí. Pocas. Entonces puede ser que cuando pides la exención te lo nieguen porque ya tenían ese conocimiento de que tu intención real era quedarte. Entonces, es lo que dice Alexis. Yo no sé si vale la pena pedir esa exención. Yo creo que vale la pena mejor salir y volver a entrar y ojalá te den los 6 meses. Ya, estoy de acuerdo. Vamos con Luis Mujica, 1145. I don't think we've done that one yet. No, we didn't. Go for it. Una vez aprobada la primera parte de la EB1 o EB2, ¿cuánto tiempo tarda la segunda si se hace dentro de los Estados Unidos, aparte de los 3 meses que hay que esperar para hacer el ajuste de estatus? Luis, después de 90 días, efectivamente, se hace el ajuste de estatus. Actualmente está yendo relativamente rápido. Estamos obteniendo la green card dentro de 10 a 11 meses. Y muchas veces está llegando hasta antes del permiso de trabajo y permiso de viaje. Es decir, nunca te van a llegar, te van a mandar el permiso de trabajo, permiso de viaje, te van a mandar directo a la residencia, la green card, y está tomando entre 10 a 11 meses. Ya. Veo muchas preguntas aquí sobre los tiempos, bueno, lo voy a tomar, pero en general, Elvira Sánchez, hola, buenos días, saludos desde México, estoy en proceso de EB3, fecha de prioridad de abril 2020 y caso documentalmente completado febrero 2021, ¿cómo para cuándo creen que den cita? Gracias, buen día. Elvira, y a todos, no se sabe, realmente no se sabe, todas las embajadas para las entrevistas de la residencia permanente están lentos, están atrasados, no tienen una fecha exacta, desafortunadamente. Yo creo que la mejor forma es, si eres un update, es escribirle a la embajada y ver qué le indican, porque cada embajada particularmente tiene sus tiempos internos y a la misma vez todos están atrasados. Poquito a poco se ve que están haciendo algunas citas ya, pero citas, estamos hablando 2020, la gran mayoría, quizás algunos 2021. Escribe a las embajadas, por favor. ¿Sabes qué? Aimis me corrigió. Yo, hablando de los abogados de la calle, es la misma página web de UCIS que dice, te recomendamos aplicar 45 días antes. Qué raro, ¿verdad? Que pongan eso en la página. Yo me imagino, me imagino que es before expiration, right? Right. 45 days before expiration. Why? Why would they put that? I've seen that before, but I think it's just a matter of... Eso no importa realmente porque hemos entregado casos con 2 días que le falta y la extensión... Bueno, el día antes a veces. Es decir, el día antes y llega el día de expiración, pero todo bien, ¿no? Eso es el último día. Eso es una recomendación, no influye en absolutamente nada. Lo puedes hacer. Yo creo que es porque saben que toman mucho tiempo. Entonces uno lo hace con anticipación, pero igual van a tomar tanto tiempo que la aprobación va a ser después de la fecha aprobada de la extensión. Vas a tener que salir igual, no le va a otorgar un estatus para hacer otro proceso. Pero bueno, la decisión es suya, ¿no? Pero in this tropical girl. In this tropical girl. Tropical girl. Tropical. 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 That's really what it is, tropical. Ay, mi sí. O sea, Alex y yo hemos estado hasta las 8 de la noche metiendo esa extensión de última hora y no hay problema. O sea, yeah. Se puede hacer. El día anterior. Si lo quiere hacer, hágalo. Hágalo. Yeah. Ariana está aquí con nosotros de Bogotá, que hace frío, pero gracias a Dios Miami hace calor. Oscar, Steph, te amamos. Gracias, Oscar. Pregunta, ¿cuánto se está demorando la NBC para procesar segunda etapa de NITW en Consulado Bogotá? ¿Hay alguna forma de adelantarlo, Oscar? O sea, yo puedo pensar, yo sé que tengo algunos clientes míos que están viendo el programa para ver si yo digo, Bogotá está moviéndose otra vez y no se está moviendo. Desafortunadamente, el retraso es bastante. Sí, por ejemplo, si metes tu caso en NITW hoy en día, no esperes esa cita en la Embajada de Bogotá por lo menos por 2 años. Están tardando mucho, no sé qué está pasando. Yo he hablado con el consulado en Bogotá. Ellos fueron los que me dijeron que ya van a empezar a apuntar en verano, pero esas citas en verano son para casos del 2021. Entonces, la espera es, yo digo, 2 años y no hay forma de adelantarlo, desafortunadamente. Es una de las pocas veces donde no se puede adelantar el caso. Mira, si el caso es aprobado, no tiene la cita, puede intentar a venir a los Estados Unidos y hacer el ajuste de estatus. Yo creo que... Si tienen visa turista.
si tienen, sí, a uno una visa turista, estudiante, otra visa, pero normalmente visa turista. Realmente, yo le digo mucho a los clientes, vamos a esperar hasta el momento que la primera etapa sea aprobada y tomar la decisión en ese momento, porque el clima va a cambiar, igual como cambió marzo, abril 2020, que está cambiando, bueno, empezó a cambiar 2021 para las visas no inmigrantes y los inmigrantes este año. So, vamos a ver, vamos a ver. Tomo la pregunta de Evaldo Saenz, 1155. Buenos días, acompañante F2. ¿Puede cambiar de estatus a F1 y estudiar toda una carrera universitaria a la vez incluir a su pareja que ya fue F1? Sí, básicamente el F1 se convierte de F2, acompañante de la persona que era F2, que ahora va a ser F1. Totalmente se puede hacer, no hay problema, lo hemos hecho. Puedes iniciar los estudios. Go for it. ¿Esa cuál fue? Evaldo. Perfecto, Evaldo. Fabián, ya le contestamos. Giovanni, mi esposa quiere aplicar la EB-1IW, solo se envía la I-140 o también la ETA-989. Explicar, por favor, el proceso después de ser aceptado cuando se pide la esposa e hijos. Giovanna, sí, hay que enviar una planilla adicional con la I-140. Puede ser la ETA-989 o puede ser la ETA-750. Depende del caso, depende de cómo lo queremos manejar. Pero sí, hay que entregar ese documento. Y aparte de ello, se incluye la familia, se nota la familia en la planilla I-140, o sea, se incluye la información de la familia, pero ellos vienen, la información de ellos, ejemplo, pasaportes, visas, actas de nacimiento, actas de matrimonio, eso ya sí viene en la segunda fase, segunda etapa, donde se incluye toda la documentación de la familia. That was Giovanna, right? Uh-huh. Aprendiendo con Veronica, interesante. Buen día, tengo un hijo de 19 y otro de 18. Una vez aprobado una EB-2NIW, se congela la edad de ellos y alcanzarían a entrar. De lo contrario, estaría frente a un escenario de separación familiar o no. Me atrae, Dios les bendiga y podrían llevar mi caso. Muchas gracias, Veronica. La realidad es que la edad no se congela hasta que se hace el ajuste de estatus o se inicia el NBC, la solicitud, o hace un pago. Pero bueno, igual con la NBC. Es decir, hacer un trámite de la segunda etapa. Pero hay una calculación que van a hacer. Van a frizar la fecha, o la edad, en esa fecha, y van a tener en cuenta el tiempo que el caso estaba pendiente. Entonces, por ejemplo, si tiene 20 años cuando se inicia la segunda etapa, no hay problema, son menos de los 21. Si tiene 21 y 15 días, bueno, ya tiene encima los 21, pero el proceso de la primera etapa estaba pendiente por 3 meses, eso va a reducir. Entonces, efectivamente, va a tener 20 años, 9 meses y 15 días para inmigración. En la realidad, tiene 21 años y 15 días y entonces se puede incorporar. O sea, hay una fórmula para calcularlo con 18 y 19. Me siento muy cómodo, aunque inmigración tome mucho tiempo. Eso lo van a reducir en el futuro. Igual, yo creo que la EB-2NIW va a ser aprobada en 9 a 12 meses. Se están mejorando y quizás aquí y allá tienes la opción de premium processing en algún momento. Se verá. Pero no, me siento bien. Creo que estás en buenas manos. Nos gustaría saber un poco más del caso, a ver si realmente califica. Escríbenos and we'll let you know. A mí me gusta esta pregunta de Oscar de Double Two porque es como una buena capsulita de enseñanza. Okay? So Oscar nos pregunta, ¿pueden explicar básicamente la segunda etapa de un EB-1IW aprobado por UCIS? ¿Qué se hace en la embajada? ¿Qué te preguntan? ¿Cuánto tarda? Ahí mismo te entregan la green card. Gracias. Ok, so Oscar, ¿qué pasa? La segunda etapa por vía del consulado. Cuando la primera etapa es aprobada, eso automáticamente es enviado por UCIS al NBC, al Centro Nacional de Visas. El Centro Nacional de Visas lo que hace es, ellos sirven para coordinar la documentación y la cita en la embajada para uno. Entonces, dentro de aproximadamente 30, 60 días después de la aprobación, a veces un poco más, hasta 120 días, vas a recibir un email, estar pendiente del email del NBC. El NBC va a decir,
tenemos tu caso y necesitamos que entres a este portal para poder llenar o entregarnos cierta documentación. Ejemplo, actas de nacimiento, actas de matrimonio, pasaportes, etc. Entras, metes todo, lo puedes subir básicamente a este portal. Y después de tener todo, ellos verifican y te mandan un email que básicamente dice documentarily satisfied. Que yeah. Tienes todos los documentos y ellos tienen todos los documentos para ya apuntarte la cita en la embajada. Ellos cada 60 días te van a mandar un correo que dice, tenemos los documentos, estamos esperando la cita para la embajada. Tenemos los documentos, estamos esperando la cita. Como ustedes sabrán, las citas están bastante tardadas, ¿verdad? Ya cuando llega el momento que ellos pueden lograr apuntarte la cita en la embajada, te apuntan la cita, te dejan saber la fecha adelantado y te dejan saber lo que tienes que hacer para esa cita. Hay ciertas instrucciones, ejemplo, hay que pagar la tasa del consulado, hay que hacer el examen médico, ellos te van a mandar todas esas instrucciones. Te van a apuntar una cita un par de días antes de la cita en la embajada para hacerte el examen médico en la misma ciudad, ¿ok? Después de ello, vas a hacer el examen médico. Un par de días vas a ir a la cita presencial. En la cita presencial, ¿qué te pueden preguntar? Ellos pueden decir, pueden preguntar acerca de tu carrera, pueden preguntar acerca de usted, pueden hacer cero preguntas, pueden preguntar acerca del grupo familiar. Para mí, mi consejo es saber bien el caso, saber bien si aplicaste para AB1 o AB2, cómo aplicaste, cuál fue el cargo, qué puedes aportar, saber bien tu caso por si acaso te fueran a hacer alguna pregunta. Vas a ir con tu familia a esa cita, ¿ok? Va a ir todo el grupo familiar. En esa cita presencial, si todo es aprobado, van a dejar sus pasaportes. Y en el pasaporte van a sellar algo que se llama la visa de inmigrante. No la visa no inmigrante, la visa de inmigrante. Esa visa sirve para entrar a los Estados Unidos y eso es como una notificación al oficial cuando entres que mira, yo estoy entrando ya como residente. No es la green card, es una visa de inmigrante que está en el pasaporte. Típicamente, eso vence en 6 meses. Tienes 6 meses para hacer tu primera entrada a los Estados Unidos. La embajada te va a dar un sobresellado que tienes que llevar con ustedes a esa primera entrada. Cuando llegan al aeropuerto, van a ver la visa de inmigrante y van a decir, ok, ustedes son residentes permanentes de los Estados Unidos, ¿a dónde te mandamos la green card? ¿A dónde te lo mandamos por correo? ¿Vas a dar una dirección o ya seguro ya has dado la dirección en la cita presencial? Y van a mandar la green card por correo. En esa primera entrada no es necesario que ya te quedes definitivo. Puedes volver a salir, reunir tus cosas, volver a entrar. Pero la green card te va a llegar por correo. ¡Tarán! That is wraps up. That was really ¡Capsulita! Good. Eso es una cápsula. Cápsula, yeah. Está bueno. Man, how do I follow up with that? How do I follow up? That was good. We should do a round. Content, baby. They're going to clip that baby up. They're going to put it on IG. Realmente on point, Steph. No voy a agregar nada a eso. Awesome job. Maria Mendez, 1205. Hola, abogado. Soy F1 y mi esposo F2. Y me gusta esta pregunta porque esto está algo que está pasando actualmente. Ya yo recibí el TPS. Mi esposo aún no. ¿Cuál es el siguiente paso con la universidad? Bueno, María, si usted es la F1 y está con la TPS, tiene dos opciones. Ya es un cambio de estatus técnicamente, es aprobado. Puede seguir estudiando si desea o puede separar totalmente. Ahora, ¿qué ocurre si paras? Entonces, no estás en la F1, su esposo no está en la F2, maybe porque está pendiente de su F1. Y el caso del desnegado, ahí hay un problema. Pero si los dos tienen un caso bastante similar al de la TPS, debe ser aprobada. El acto que pares de estudiar no va a influir en nada porque va a ser un cambio de estatus down the road. Lo más seguro es, bueno, seguir estudiando hasta que se le apruebe la TPS, pero si el caso es similar, 99.9% que nada va a pasar. Solo debe de pensar de esa manera. Todos los que tienen un estatus legal, cuando se apruebe la TPS, lo que están haciendo es cambiando de estatus, que es un gran beneficio del TPS. Sí, lo otorgan por un periodo de 18 meses. Bueno, hay limitaciones. Si lo acaban de aprobar, solamente vas a tener, no sé, 3 meses y lo vas a tener que ya renovar en 2 meses, más o menos.
pero el beneficio es que tienes un estatus y con ese estatus puedes estudiar, puedes trabajar, puedes buscar la manera de solicitar otra visa que quizás le otorga la residencia permanente, posiblemente. Depende de su estatus durante el tiempo que ha estado en los Estados Unidos desde la última entrada. Entonces, si había un periodo de tiempo que estaba fuera de estatus, puede causar problemas. En su caso, como tiene visa estudiante, yo estoy muy seguro que nunca ha estado fuera de estatus. Vas a seguir con un estatus nuevo, la TPS, puedes considerar otras opciones. Pero para su esposo, si no tiene problema, misma solicitud va a ser aprobado. Alexis, we have some super chats, so look at the start, okay? So all voy right. Con YT Tops. ¿Puedo aplicar a la Green Card? ¿Necesito affidavit? ¿O si ya tengo los 40 créditos del Seguro Social, no es necesario? From ICE 864W, okay. Tengo 20 años acá sin estatus con Seguro Social verdadero. Mi esposa es ciudadana. Okay, let's unpack this. YT Tops, aunque tengas Seguro Social verdadero, si estás sin estatus, no lo puedes usar. O sea, el Seguro Social no te permite trabajar. Que lo tengas y que sea real, porque antes sí lo daban con mucha frecuencia, que lo tengas no quiere decir que puedes trabajar. So, eso es número uno. Es irrelevante, pero solo te lo quería comentar. Lo que buena persona por pagar los impuestos, me imagino. Paga los impuestos porque eso ayuda a que te perdonen, en pocas palabras, que trabajaste sin permiso. Yeah. Ahora, todo depende de tu ciudadana. Ellos no lo van a mirar a usted. Ellos van a mirar a su esposa ciudadana. Su esposa ciudadana tiene que poder demostrar con su declaración de impuestos que te pueda apoyar económicamente. Si su esposa ciudadana, la declaración no cubre al promedio o el mínimo que tiene que haber, que es el poverty guideline, basado en la cantidad de personas que existen en la casa, entonces necesitas un fiador. Usted mismo, que usted mismo tenga esta habilidad de pagar o que puedas cubrir, no cuenta, no es suficiente. Tiene que ser únicamente su cónyuge y si su cónyuge no lo puede cubrir, puede ser un fiador. All right, what's the next super chat here? Let's see. Daniela. Here it is, Daniela Martín. Hola a los mejores, gracias Daniela. Voy a pedir visa F1 para estudiar inglés. Esta visa, entiendo, la dan por 5 años. Puedo estudiar inglés en diciembre a septiembre de 2020 y luego iniciar un doctorado. Ok, una cosa es la visa y otra cosa es realmente el estatus que tiene acá y lo del programa y las fechas y cuándo inicia y qué tienes que hacer. La visa lo ponen en el pasaporte, es para entrar y salir. No realmente, no es por 5 años, eso depende. Cuando uno entra, le van a otorgar un estatus que es durational status, duración del estatus. Y esa duración depende en el programa. Entonces, si se termina el programa septiembre de 2020, 22, 23, ahí es cuando realmente va a terminar. Tiene 60 días después de ese vencimiento o hasta 60 días para hacer dos cosas. Cambiar de estatus o salir del país. Ahora, si vas a mantener el mismo estatus, que más o menos como cambiarla, tienes que solicitar todo con la universidad nueva. Es muy posible que no tienes que hacer otra solicitud, solamente hacer un arreglo del programa. Ahora, como es un postdoctorado, creo que habías mencionado, es muy distinto. Tienes que hacer un arreglo con CEVIS y quizás hacer otra solicitud indicando el nuevo programa. El instituto te va a dejar saber, no el instituto de inglés, el instituto o la universidad donde vas a estudiar, porque ahí va a haber un cambio. Y si hay un nuevo número de CEVIS, es una nueva solicitud que tienes que hacer para asegurar que estás manteniendo un estatus de F1. Pero algunas veces ellos lo pueden hacer que puedes mantener el mismo número de CEVIS. Es un cambio de programa solamente y no tienes que hacer nada más. Ya en un futuro, cambio de visa no es necesario, lo tienes sellado en el pasaporte. Como un nuevo programa, sí, debes de hacer una entrevista cuando vas a viajar en la embajada para obtener la nueva visa con la información del nuevo instituto, pero no es algo obligatorio si estás en los Estados Unidos y no vas a viajar fuera del país. Debes de coordinar todo con la universidad donde vas a estudiar después de terminar el programa o estar
terminando el programa de inglés para hacerlo del postdoctorado. Cambian el número service. Humberto Gaitán. Humberto Gaitán está interesado en EB5. Lovely. Humberto, llámenos porque el programa EB5 ha cambiado mucho, mucho, mucho en las últimas 2 semanas más o menos. Hasta sacaron la nueva planilla con la cual se va a aplicar. Han habido bastantes cambios en el programa de EB5. Bastantes, en mi opinión, cambios muy positivos. Así que hay que hablarlo. ¿Es mejor cambiar estatus de B1, B2 a F1 inglés? Cambio de estatus o en Colombia, estrategia, proceso, EB5, DOL desde... Ya lo tienes con el DOL, perfect. 52 años, esposa y 3 hijos. Humberto, si usted aplica para una F1, inglés, en Colombia, a los 52 años, con esposa y 3 hijos, eso te lo van a negar 100%. O sea, yo sé que no puedo hablar en 100% y 0 y 100, eso es 100%, te lo garantizo. Por la edad, por el grupo familiar, ellos saben que básicamente usted está haciendo eso en realidad por otro propósito, que es estar en los Estados Unidos para esperar otro trámite, que es la EB5. Entonces, usted lo que tiene que hacer es, entras a los Estados Unidos como turista, pides el cambio a F1 estudiante a inglés. Ahora, si estás ya frente a inmigración, ten cuidado, porque pueden ver que ya estás frente a inmigración y te pueden negar el cambio de estatus. Pero como estás con el DOL todavía, no tengo problema. Trata de hacerlo lo antes posible. Entren 90 días después de la entrada, piden cambiar el estatus. Yep. What's the next super chat there? Here we go. I did that one. We just did this one. Maybe not. Here we go. Monica. Si realizo el trámite EB2NW dentro de los Estados Unidos, es más rápido que el proceso consular. Vivo en México, pero podría irme a realizar el trámite allá. Mónica, no necesariamente es más rápido en los Estados Unidos. Es que lo que estamos viendo actualmente es que las embajadas están un poco atrasadas. Entonces, piénsalo de esta manera. So it is. Yeah, I mean, but it's... So it is. El ajuste de estatus también va a tomar 1 año y medio. Quizás no, it's like taking a year. I don't know, man. We've seen some that take a long time. Yo creo que la mejor decisión es hacer la primera etapa y tomar la decisión después de la primera etapa para realmente ver cómo están los tiempos en ese momento. Porque sería injusto indicarle algo hoy y planificar y de aquí un año y piquito que la EB2NW está aprobada y es totalmente distinto. Puede ser que el consulado lo hace en 6 meses y aquí 1 año, o la embajada tomando 2 años y acá en 6 meses. Es muy posible. Entonces, debes de tomar esa decisión después del EB2NW, de la aprobación de la decisión de la EB2NW. Que bueno, actualmente creo que va a tomar... De la primera etapa. Right? De la primera etapa. De la primera etapa, correcto. Estoy de acuerdo. Yeah. Mete la primera etapa estando en tu país. Tener esa aprobación. Ya cuando tienes la aprobación, se evalúa los tiempos. Porque la aprobación va a tomar 6 a 8 meses. En ese momento se evalúa. Ok, ¿cómo están los tiempos de ajuste de estatus? ¿Cómo están los tiempos de consulado? Dependiendo en aquel momento cómo están los tiempos, se deciden en ese momento. Yeah, estoy de acuerdo. I agree. Ricardo Mola, desde marzo de 2021 estoy esperando la entrevista para remoción de condiciones de mi esposa. Eso es lo que dice la página de UCI cuando chequeo el estatus. ¿Qué puedo hacer y si me pueden ayudar? Ricardo, literalmente no hay manera de apurar la I-751. Desafortunadamente es el caso que más está tardando en este momento. La I-751 está tardando más de 30 meses. Marzo de 2021 ni me sorprende que sigue esperando. Hay que seguir, no hay más nada que se pueda hacer. Ni siquiera puedes hacer un service request porque lo que te van a decir están en procedimiento o en tiempos normales. Entonces, desafortunadamente, ese es el caso, el peor caso. En cuanto a tiempo de espera, hay que seguir esperando. Yeah, it's taking quite some time, desafortunadamente. Next super chat, are we done with the super chats? Got one more. This one's complex. Here we go. Hummer. All right, Boomer, 112 Schuler. Ajuste en Texas, abril, vivo en Georgia, cambié mi dirección en enero, oficial llamó que estamos fuera de jurisdicción, mi esposo es active duty, oficial conversará con supervisor, ¿qué puedo hacer? Esperar la respuesta realmente, eso es una parte, ver lo que le indica es el oficial, a ver si está dispuesto hacerlo en Georgia o si tienes que
ir a Texas, pero bueno, están viviendo en Georgia. Algo que pueden considerar es hablar con el congresista federal que los represente, y normalmente tienen oficinas o una persona que le puede como ayudar a aclarar algunas dudas con inmigración. Puede ser que eso es un buen caso para ese oficial ayudarle, ¿no? El congresista que le represente. So, eso sería una parte. Puede ser que hay flexibilidad, como tienes el cónyuge que es active duty military member. Eso es algo que van a considerar. Realmente no hay mucho más que puedes hacer. Se ha mudado, lo debes de hacer en la dirección donde vives. Algunas veces el oficial va a decir, bueno, ya como hemos hecho todo nuestra jurisdicción donde vivías antes, se hace ahí. Pero lo común es que hasta ese oficial diga, yo no lo quiero, lo voy a enviar a Georgia. Estás en Georgia, there you go. So mira a ver cómo responde, pero puedes buscar ayuda con el representante del gobierno, el congresista. Reinaud está aplaudiendo porque Alexis por fin se quitó la barba horrorosa esa que tenía. Oh my God, oh my God. ¡Wow! Eso fue la barba de la cuarentena. Reinaud nos dice, se quitó la barba y está feliz Reinaud. Oh my God, la barba de la cuarentena. La cuarentena ha terminado. Estoy tratando de ver, tenemos creo que una más. Ah, el abogado Senior Associate Alexis Blanco. Creo que había una más de Heidi que quería tomar. Estaba tratando de ayudar a Heidi. Heidi, ahí está, 1231. Soy ciudadana americana, yo pedí a mi hijo mayor de 21 años desde el 18 de febrero del año 20. Lo que pasa es que él, yo me acuerdo la pregunta, él se cruzó el río Bravo. Y la pregunta es si él puede ajustar estatus. Heidi, no. No. Uno, para poder ajustar estatus en los Estados Unidos, tiene que tener una entrada legal, para particularmente este tipo de casos, ciudadana americana pidiendo a hijo mayor. Entonces, si él entró de manera ilegal, nunca va a poder ajustar el estatus, así se case con ciudadana americana, así sea su madre, quien sea, no va a pasar. Él tiene que volver a salir y tener una entrada legal o procesar por vía del consulado. La otra forma es por la corte, pero ahí se está juzgando por Congreso. Última de Lily. That's all you. Here we go. Lily Solano. Los amo. Gracias, Lily. Si me presento antes de septiembre de 2022 a un EB-20W, ¿cuento en el año fiscal 2022 o en el año 2023 cuando ya aprueban? Tengo entendido que eso es determinado de base de la aprobación y no de la fecha prioridad. ¿No? Fecha prioridad. Yeah, is it? Well, ya entró. Pero acuérdate que septiembre 2022 es el año, o sea, octubre primero es el año fiscal comienzo. Pero acuérdate lo que dije, Lili. No sé si tienes que retroceder en el video. La primera etapa no importa. O sea, sí importa porque te da la fecha de la prioridad. Pero lo que viene afectado por el año fiscal de inmigración son los cupos de la segunda etapa. Y hay cupos. Así que... Don't worry about it. No, either way, esa visa casi siempre está corriente. Lo ha sido por años corriente, igual cuando muchas otras visas no están corrientes, ese seguía corriente. Don't worry about it. Yeah, ahí van a haber cupos. Oh, yeah. David is making us work. David is making us work. Do it. Hola, EB1A, self petitioner, esperando Illinois desde Santiago. Si obtengo job offer, ¿sirve para acelerar interview o mejor voy por una H1B1 y espero desde los Estados Unidos? Bueno, vamos a hablar de esto. No va a mejorar si tienes el job offer. Eso realmente, si tienes un EB1A, hagas el premium processing para tener la decisión mucho antes. H1B1, dual intent, so you can do it si quieres venir, pero creo que mejor hacer el premium processing y ya venir como residente permanente. Depende. Oh, yeah. No. Y Lili quiere que nosotros nos pongamos camisas como la de Gio, así que hace falta. Hace falta comprar camisas tropicales para todo el equipo. Si me afecto este pelito que tengo, no, soy, I'm a baby. I'm a baby again. No way.
Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en nuestra sesión de preguntas y respuestas. El jueves estaremos nuevamente. Creo que Gil no va a estar acompañando ese día. Alexis lo vamos a convencer a acompañarnos nuevamente. Y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Chao, guys. Take care.